Bueno, mi nombre es Leandro Martín, yo soy el secretario de Espacio Público y Higiene Urbana del municipio de San Isidro. El programa Compostate es un programa que lanzamos durante este año, en donde los vecinos tenían que hacer una inscripción online en la página del municipio para luego participar de una capacitación que dimos por Zoom junto a la Fundación Regenerar, una charla de 40 minutos, una hora, donde obviamente se le da todos los tips y todos los conocimientos básicos para poder compostar. Luego se armaba siempre una ronda de preguntas y respuestas, le enviábamos por mail la presentación que habíamos dado para poder seguir los pasos después en casa, y a cada persona que participaba de esa capacitación le enviamos por a cada domicilio la compostera a su casa, con lo cual lo que priorizamos no fue justamente un reparto compulsivo de compostera, sino que priorizamos a aquella gente que realmente tenía interés en el tema para obviamente empezar a achicar la cantidad de residuos orgánicos que, en cambio de ir a la bolsa de basura y terminar en SEAMSE, pueden producir un abono perfecto como es el compost para los jardines, las macetas y los espacios de cada uno de los vecinos en sus casas. Llevamos entregadas casi 2.000 composteras en lo que va del programa. Tenemos inscriptos que vamos a continuar ahora durante el año con las capacitaciones por Zoom. Realmente se produce una reducción importante de basura, así que pasamos de un promedio aproximado de 21.000 toneladas de basura mensuales a un promedio actual de entre 14 y 14.500 toneladas mensuales, con lo cual obviamente el programa Compostate es parte de eso, porque es parte de la cultura que pregonamos desde el municipio de San Isidro Sustentable, porque tenemos la posibilidad de acompañar a las huertas comunitarias que hay en vía pública en San Isidro, que son unas cuantas, y cada una de ellas también tiene su propia compostera, y el municipio también tiene huertas orgánicas propias, y en esas huertas tenemos nuestras propias composteras también. Tenemos cultura con este tema porque también reutilizamos todos los residuos orgánicos producidos de la poda de los árboles de San Isidro. Entonces hacemos dos cosas con eso: por un lado chipeamos el residuo verde, y el residuo grande, que es el tronco, lo convertimos en leña para un programa que tenemos que se llama Buena Madera, en donde hacemos entrega de leña gratuita. Así que realmente es un círculo virtuoso donde de esta manera vamos reduciendo la cantidad de basura, vamos generando cultura en la comunidad de que hay residuos que se pueden reutilizar. También obviamente hablando de la posibilidad de reducir la cantidad de basura que generamos, de reutilizar las cosas que se pueden reutilizar y fundamentalmente reciclar tanto residuos orgánicos como inorgánicos para poder llegar a esta meta, que justamente en el primer semestre del año tuvimos una cifra récord de 17.500 toneladas de basura reciclada, ¿no? El reciclaje inorgánico en San Isidro está organizado de diversas maneras. Por un lado hay contenedores de separación en vía pública. Por otro lado, hay 8 ecopuntos en todo el distrito donde la gente puede ir a llevar papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio y depositarlo de manera separada ahí. Y lanzamos hace muy poco el programa Ecorresiduos, que es un programa donde cada zona de San Isidro está dividida en los 6 días de la semana, de lunes a sábados. Tenemos esa división de 6 zonas en el distrito y a partir de las 9 de la mañana la gente puede sacar en una misma bolsa todos los residuos inorgánicos que el municipio pasa por la puerta y los retira. Así que de esa manera Ecorresiduos también es un programa nuevo que nos ayuda muchísimo a la reducción de residuos que pueden ser reciclados, que son obviamente procesados en nuestra planta de separación en Villa de Lina. En esa planta lo que hacemos, separamos por tipo cada uno de los residuos reciclables. Si son residuos de plástico, los separamos por color, por tipo de plástico. Tenemos enfardadoras dentro de nuestra planta, lo enfardamos, lo achicamos y se lo donamos a la cooperadora del Hospital Materno Infantil para compra de insumos, maquinarias y demás. O sea, todo el círculo de reciclaje de San Isidro tiene un fin social, que es invertir en la cooperadora del Materno Infantil de San Isidro, donde a través de eso se han comprado muchísimos insumos, muchísimas maquinarias y, bueno, nueva tecnología para el hospital.